Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a preparar una receta muy fácil de hacer y muy rica y muy sana. Os voy a enseñar la receta típica de hígado, cómo se hace y se hace mucho en la fiesta del cordero. Entonces, lo que necesitamos aquí es un cuarto de hígado. La grasa esta que la puedes preguntar por ella en la carnicería. Ahora os voy a enseñar cómo se hace. Y aquí una cuchara de comino, una cuchara de sal. Bueno, y tijeras para cortar y para hacer pinchos de hígado. Aquí he puesto cuatro, pero creo que voy solo a necesitar tres. Bueno, depende de lo que me da el hígado que tengo. Aquí, ahí tengo un cuarto. Pero antes que nada, el hígado lo vamos a coger. Lo que vamos a hacer antes que nada, quitamos la grasa. Aquí, la ponemos aquí. La grasa vamos a necesitar solo poco, no tanto. Y el hígado lo vamos a poner en el horno. Lo vamos a poner en el horno a 250 grados, arriba y abajo, para que se tueste de arriba y abajo. Y después la sacamos y la cortamos. Ahora lo vamos a poner en el horno. Lo que voy a hacer ahora, esta grasa la vamos a cortar enterita así. Como veis, así. Esta receta, pues la podemos llamar pinchitos de hígado, pero es una receta muy, muy, muy antigua. Entonces, la tomamos nosotros con té así calentito, como tiene grasa, pues mejor tomarlo con agua, algo calentito. Pero también aquí en España se come comidas que tienen grasa, pero la toman con cualquier bebida fría. No es necesario tomarla con agua calentito. Digo algo calentito, como el té, como... Bueno, nosotros la tomamos con té. Y pues la puedes... Con té la puedes acompañar con cualquier... ensalada, como queráis, pero es verdad muy muy rica, muy rica. Y la grasa esa no sé, no sé, no, al final se quita si queréis. Hay gente que le gusta comer también, pero es que la grasa, si vais al carnicero, le decís que os da esa grasa que sea muy fina, más fina que esta, porque esta me parece que es un poco a mí gordita, ¿sabes? ¿Y sabéis? Entonces, pues más fina mejor todavía. El hígado lo tenemos en el horno, así que se tueste un poquito y lo sacamos. Cuando la sacamos del horno, más o menos 15 minutos, se queda así, medio hecha. Media hecha y la cortamos en trocitos, como veis. Así. Si queréis más pequeña, más grande, como queréis. Así. Ahí está. Voy a seguir cortando. Entonces, cuando está todo cortado así en trocitos, como veis, cuadrito, así. Pues le echamos comino, sal al gusto, un poquito más de comino. La vamos a volver al horno y lo tenemos calentito a 250 grados. Si queréis echar un poquito de pimienta, se le echáis. Hay gente que le gusta, gente que no. Yo le voy a echar muy poco, lo que queráis.
Entonces empezamos, cogemos, como veis, pues, entonces podéis utilizar de madera. A mí me gusta más esto. Fijaos cómo lo hago. Cogemos la grasa esa, le hacemos así, lo metemos así. Cogemos otro, así, como veis, lo metemos y seguimos así. En cada uno podemos poner 4 o 5, así pegadito. Cogemos otro, ponemos la grasa así, la ponemos así, le damos la vuelta y si sobra lo podemos cortar así. La grasa yo lo he cortado así en tirita. Entonces vamos a buscar un trozo así, bueno, pequeño. Entonces así, como veis, así voy a poner, creo yo, solo 4, vale. Yo creo que está bien. Cogemos otro y seguimos. Después de terminarlos todos, como veis, ya has visto cómo lo preparo. Entonces ahora lo vamos a meter en el horno y vamos mirando hasta que esté bien hecho. Y también otra cosa que se puede hacer, también en una sartén a la plancha, y así se hace. Fijaos cómo lo he puesto. Pues entonces vamos mirándolo, vamos a dejar así unos 10 minutos a 250, 17 minutos. Pues cogemos un trapo para que no nos queme los pinchos de aluminio, de inox. Le damos la vuelta y vamos mirando. Fijaos qué rica está, cómo se cae la grasa. Pues no se tarda mucho porque el hígado está ya medio hecho. Entonces entre 15-20 minutos y vamos controlando. Entonces, como veis, ya lo hemos sacado del horno. Echamos más comino. El sal creo que ya no hace falta, pero el comino al final también, mientras que los pinchitos calentitos, lleva bien. Y como he dicho que nosotros lo tomamos con té, aquí nuestro té con hierbabuena. Como veis, entonces con el té queda muy muy rico. Fijaos cómo queda. Es que en verdad la grasa le viene bien al hígado, porque el hígado es muy seco, entonces se queda mucho mejor y jugosa. Podéis quitar esta grasa y coméis solo hígado, o con su grasita en un bocadillo. Está de verdad muy muy rico. Espero que lo probéis.